el 14, 15 de marzo, si va bien a todos. Como quedaba libre, yo había reservado una semana para mis anormalidades y no las he usado, entonces queda libre la semana del 15 de marzo. Si os parece, hoy hacemos la lección de febrero, la que queda pendiente, y la de primero de marzo, que está aquí anunciada, sería para el día 15. Dentro de 15 días, en fin, el ritmo no se rompe. Y este 15 será la última lección del curso. La lección de hoy es la síntesis de las dos últimas lecciones que venimos explicando. Y quiero decir una vez más que justamente esta síntesis que vamos a hacer es no solamente una síntesis, sino el cogollo de toda una evolución teológica que parte de los dos concilios de Éfeso 431 y de Calcedonia 451 y que dura hasta hoy prácticamente. Y para aquellos que hayan de explicar el tema a sí mismos o a sus alumnos o a sus hijos o a sus adláteres, quizá convenga que adoptemos un sistema más bien pedagógico hoy, y es lo que he pensado hacer. En vez de exponerlo de una forma solamente especulativa, en vez de exponer una lección de teología, insistir más en lo que ya a veces hacemos, y es ofrecer material y caminos para que este material sea transmisible y al mismo tiempo sea de alguna forma convincente. Convincente se entiende filosóficamente, puesto que la teología nunca llega a una convicción demostrativa, ya que es un problema de fe. Las cosas de Dios, primero hay que amarlas para entenderlas. Las de los hombres, primero hay que entenderlas para amarlas. Los movimientos son al revés. Hombre que no conoce es hombre que no puedes amar. Hay que conocer primero para poder amar después. En cambio, las cosas de Dios son al revés. Hay que amarlas primero para conocerlas después. Si no empiezas de una forma sintonizante con Dios, si no te metes en Dios por la fe, la razón no funciona. Pero una vez que te has metido en la fe, luego puedes razonar. La razón puede explicar los datos de la fe o los puntos inconmovibles de la fe. En este conjunto vamos a trabajar hoy. Pero recordemos las cosas fundamentales que hemos dicho en estos días pasados, que son las siguientes. La primera, para todos aquellos que deban enseñar este tema, que recuerden que todo el tema está sobre dos realidades: Dios, por un lado, y el hombre, por otro. Y que estas dos realidades, sobre todo en filosofía o en teología fundamental, suelen tomarse aisladas y separadas, por tanto las encerramos. Y que este aislamiento entre las dos es puramente metodológico, porque justamente la lección de hoy nos enseña que hay una forma, lo veremos al final, hay una forma infalible para no entender a Dios, y es alejarse del hombre. Y hay otra forma infalible para no entender al hombre, y es alejarlo, aislarlo de Dios. Cosa que la cultura occidental no entiende todavía. La entendió y la volverá a entender. Es el sí y el no, la tesis y la antítesis. Sin embargo, partiremos de esta base dualista para que nos entendamos. Metodológicamente hemos de dividir para poder explicar, no queda más solución. Pero repito, esto es método, puesto que en la realidad no es así como Nicea, Calcedonia y Éfeso, o Éfeso y Calcedonia, definieron ya para siempre. Las vamos a aislar y vamos a partir de esta base. Resulta, sin embargo, que en un momento dado de la historia, de forma visible, y en toda la historia de forma invisible, estas dos realidades se han soldado en una realidad de apariencia humana, la palabra está muy mal dicha, pero digo apariencia para que no excluyamos lo otro, de una realidad de apariencia humana que es un hombre, que es Dios. Aquí hay la sutura. Dios y el hombre se unen en Cristo. Pero Cristo es el primero de todos los hermanos, y entonces resulta que Dios y el hombre se juntan en el hombre. Qué curioso. Eso es lo que hemos de ver, ya está visto, ya lo sé. Hoy hacemos síntesis y además en las repeticiones, en las tautologías que voy a cometer adrede, algunas adrede, otras por ignorancia, ciertamente, podrán ustedes llegar a tener un material, como decíamos, que les sirva, les valga. Pero sucede lo siguiente. He dicho que en Jesucristo, en este hombre de aquí,
diré a Jesucristo como modelo de todos, por tanto, en cualquiera de nosotros. Pero partamos de Cristo, que es el modelo. En Cristo, Dios y el hombre se suman, como hemos de ver. Y se suman primero problemáticamente. Luego veremos problemáticamente, no in se. No, en Cristo no hay ningún problema de unión entre Dios y el hombre. Problemáticamente significa que su unión, para nosotros es problemática, ofrece problemas que hay que dilucidar. Y esta unión es tan especial que los problemas que se presentan a partir de esta realidad, que por una parte es divina y por otra parte es humana, que ya en sí hace suponer que esta dicotomía que tenemos aquí es errada, puesto que esto no es más que uno, no es que Cristo sea por la parte de arriba Dios y por la parte de abajo hombre, o por la derecha Dios, por la izquierda hombre, como hemos de ver también, sino que Cristo es una realidad, una sola realidad. Llamarán prosopon los griegos, una sola persona. Hoy no se admite ya la palabra, pero la dejamos ahí. Cristo es una sola persona, y es Dios y hombre. Luego, en esta persona, Dios y hombre son la misma cosa. Y digo con apariencia humana, puesto que lo que vemos es humano, lo divino no se ve. Y hay que recordar aquello que dijimos de San Ireneo, tan magistralmente dicho. Es bueno que nos movamos en los primeros siglos, porque ahí se dijeron todas las cosas, y se dijeron de una forma profética. Los que las decían, decían más de lo que sabían, con lo cual no les llamamos tontos, sino profetas. ¿Verdad? Los profetas dicen más de lo que saben, no porque sean tontos, pero porque dicen más de lo que saben. También los tontos dicen más de lo que saben, ya lo sé, en esto coinciden con los profetas. Pero los profetas, que no son tontos, coinciden con los tontos diciendo más de lo que saben. Pero esto no es tontería, sino inspiración. Dios sopla más de lo que ellos pueden abarcar. Entonces, claro que dicen más de lo que saben, como los evangelistas y como Cristo muchas veces cuando habla como hombre. Decía San Ireneo que si ponemos aquí una pantalla, esto es lo humano de Cristo, la apariencia humana de Cristo, es la pantalla que vemos, aquí le vemos. Bueno, pues, mira, si el Padre es Dios, lo ponemos aquí ahora aparte porque aquí no lo hemos de tocar. Si Dios de alguna forma se muestra, claro, y Dios no se puede mostrar, no se puede mostrar a nosotros sino de una forma visible. Evidentemente que Dios en sí se muestra invisiblemente, pero oye un momento, si Dios se muestra invisiblemente como es, ¿cómo lo verán los que ven solamente cosas visibles? Un problema para Dios. Entonces, si Dios se quiere mostrar a mí y yo tengo para ver unos órganos que se llaman ojos, que captan solamente lo material, está claro que Dios se ha de mostrar a mí materialmente. Bueno, pues el Padre, Dios, cuando se muestra y el que es invisible se hace visible, lo visible del Padre es el Hijo, que lo es. Con lo cual hace una respuesta a Nicea, una respuesta a Van la Lettre, porque San Ireneo es anterior a Nicea, del siglo II. El Hijo no es diferente del Padre, es solamente cuando el Padre dice, quiero que me vean, es el Hijo. Es un poco de modalismo que tenemos explicado, pero no cayó en el modalismo. O sea que el Hijo es lo visible del Padre. El Padre que es invisible, lo visible del Padre es el Hijo. Pero este Hijo a su vez tiene trastienda. Este Hijo tiene lo mejor de él, no es visible. Y lo invisible del Hijo es el Padre. ¿Ves cómo el movimiento es, por tanto, de ambiguo o anfótero? Va y viene en los dos sentidos. Lo visible del Padre que es invisible es el Hijo. Y lo invisible del Hijo, que es visible, es el Padre. Ya que una relación perfectamente establecida entre el Padre y el Hijo. Por esto he dicho, una apariencia humana. Cuando el Padre se quiere mostrar, no tiene más remedio que mostrarse mostrablemente, que lo captemos, y se muestra en el Hijo. Pero el Hijo es el modelo del hombre. Luego, el hombre es la demostración del Padre. Dios se nos revela a través del hombre, que somos todos nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Eso es típicamente cristiano. Dios no se revela directamente, Dios se revela a través del hombre. San Juan, que decía más de lo que sabía, en la primera carta dice justamente esto: a Dios nadie le ha visto jamás. Esto va para los videntes que ven tantas cosas. Nadie, ni Abraham ni nadie, Deum nemo vidit unquam. A Dios nadie le ha visto jamás. Aquel que ama a su hermano, este conoce a Dios. ¿Ves cómo el hermano es el lugar privilegiado de la manifestación de Dios?
Dios se manifiesta a través de nuestros hermanos. La mejor teofanía de la humanidad, de la historia humana, es el hombre. El hombre es el lugar privilegiado por el cual Dios se asoma y se muestra. Con lo cual, maltratar al hombre es maltratar a Dios. Lo que hagáis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. Ahora cuadran todas las explicaciones de Jesucristo. Y con lo cual, despreciar al hombre, el antihumanismo, es ateísmo. La forma mejor de alejar a Dios es despreciar al hombre. Y la forma mejor de asomarse a Dios es amar al hombre, como decíamos antes. A Dios hay que amarle primero en los hermanos, para luego navegar en él por la filosofía o la especulación teológica. Ahora podemos borrar esto, ya hemos dicho lo de San Ireneo, que es que en esta realidad que vamos a estudiar ahora, Dios y el hombre están presentes, los ponemos separados para estudiarlos bien, y están presentes en una relación curiosísima, toda en vistas al hombre. Y es que Dios Padre, Dios invisible, está presente en el Hijo, que es visible, para que le veamos en el Hijo. Por tanto, lo visible del Padre es el Hijo. Pero este Hijo, al verlo, le vemos, pero al verlo no vemos lo que realmente es. Otra vez, el Hijo es más de lo que enseña, ¿verdad? Claro. Cuando ves a Cristo, San Agustín, que también era maestro, aunque es mucho más joven que lo que estamos diciendo, cuando habla de Santo Tomás, el terco, el que no creía y que quiso tocar con la llaga, dice que cuando Santo Tomás se acercó y tocó, o no tocó, no sabemos, y exclamó: Señor mío y Dios mío, dice San Agustín magistralmente, aliud vivit, aliud confessus est. Vio una cosa, pero confesó otra. Claro, vio al hombre y confesó a Dios. ¿Claro? Ve a Cristo, que es un hombre, y dice: Señor mío y Dios mío. Además, la expresión es hebrea, solamente es de Yahvé esta expresión, es como la de Moisés. Le ve al hombre, que es Cristo, Señor mío y Dios. Y San Agustín dice: este es tonto. Este vio una cosa y confesó otra. Es que es típico del hombre, el hombre hace así. El hombre ve una cosa y confiesa otra. Ve al hombre y confiesa a Dios. ¿Ves? Por tanto, decimos que cuando tú ves a Cristo, que es lo visible del Padre, por otra parte, este Cristo visible que tú ves tiene detrás lo invisible también, que es la divinidad. Y entonces Cristo es, a la vez que es lo visible del Padre, lo invisible del Hijo, que es mucho, es el Padre a la vez. Por tanto, tiene un invisible este visible del Padre. Otra vez se conjugan Dios y hombre, lo visible y lo invisible. Y se conjugan, ahora está, ahí se quiso, esto es un vuelo de pájaros, que los tres concilios quisieron apresar y enjaular y no pudieron. Esto es lo que vamos a ver. Esta realidad, que es Cristo, parte Dios. Si la ponemos en la historia, pues Dios que se derrama en la historia, y el hombre también se derrama en la historia. Bueno, pues estas dos líneas de proposición son las dos líneas de la verdad. Esta es la línea de Dios, pongo la D, esta es la línea del hombre, pongo el hombre. Desde Nicea, pasando por Éfeso y Calcedonia, desde el siglo IV y todo el V, los grandes griegos se entretuvieron en afirmar en Jesucristo, que está aquí el tema, que somos nosotros, pongan igual, nos, aquí, es fácil de recordar, este es Cristo, que somos nosotros, nuestro hermano mayor, el ideal del hombre. Los padres se entretuvieron y forzaron el idioma griego para ver si lograban decir cómo se comporta este Dios a lo largo de la manifestación histórica, que es Cristo. ¿Y cómo se comporta este hombre a lo largo de la manifestación histórica, que es Cristo? Entonces se dieron cuenta de que había el peligro, que ya tenemos explicado, que pongas Dios, y se le puede poner sí y no, ¿se acuerdan de la última lección? Y el hombre igual, se le puede poner sí y no. Yo puedo afirmar a Dios, Dios es Dios, Jesucristo es Dios. El hombre, bueno, ¿eh? Entonces afirmó a Dios y, como se dice esto, a espaldas, a escápito del hombre, sufre el hombre. Para afirmar a Dios siento necesidad de negar al hombre. Cosa que repetí y repito mucho, es que hoy en día tenemos este peligro, lo que hemos sido educados hace 15, 20 o 30 o 40 años. En Cristo nos duele mucho más cuando se ataca a Dios que cuando se ataca al hombre. Que alguien nos diga, Cristo es Dios, hermanos míos. Lo del hombre es un poco de problema, se lo toleramos. Si viene otro y dice, Cristo es un hombre, lo de Dios no lo veo claro. Oye, ¿qué dice este? Oye, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, por miedo de Dios. O sea, como el hombre da bofetadas y no más, pero Dios da infiernos, es más peligroso meterse con Dios. Y por esto aceptamos y decimos, Cristo es Dios, esto sí. El hombre, va, no protestamos. Bueno, esto está tan mal, es tan herético y tan profanador de la persona de Cristo como lo contrario. Cristo es hombre. Lo de Dios, que es lo que dice la juventud, la juventud va por ese otro lado, está en el humanismo. Nosotros estamos en el divinismo. La juventud dice, Cristo es un hombre, un tío increíble. Lo de Dios no lo veo nada claro, nos asustamos todos. Nos asustamos todos nosotros, que vemos muy claro que es Dios, pero no vemos nada claro que sea hombre. Bueno, pues este es el peligro. Se puede afirmar tanto a Dios que se disminuye al hombre. O al revés, se puede afirmar tanto al hombre que se disminuye a Dios. Entonces el problema está en un equilibrio de expresión. En Cristo el equilibrio está logrado, es vital, es la vida de Cristo ese equilibrio, en nosotros no. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, pues ya vimos en estos días pasados que unos van diciendo que lo que hay que salvar es la divinidad y que Cristo seguramente es un Dios, bueno, ciertamente es un Dios, tan Dios que cuando el hombre fue concebido en María, el hombre Cristo fue concebido, entonces Dios le entró todo y en vez de llegarle a Cristo el alma, como nos llega a nosotros, le llegó a la divinidad. Son los de Apolinar, que tuvieron fuerza muchos años. Cuando Cristo fue concebido, en vez de mandarle Dios un alma humana creada para aquel feto, le envió la divinidad. Y la divinidad cogió a Cristo, al hombre Cristo, y le puso en él lo que nos pone el alma cuando a los humanos nos llega el alma normal. Esto es negar al hombre. A Dios está afirmado, Dios viene todo a Cristo. Pero Cristo no está entero porque es un cuerpo sin alma. Si en Cristo la divinidad hace las veces de alma, Cristo es un cuerpo sin alma humana, y un cuerpo sin alma humana no es hombre. Por tanto, estos han sacrificado al hombre. No se puede aceptar. Cristo tiene todo lo humano, como dirá Calcedonia, es similis nobis per omnia. En todo es igual a nosotros Cristo. Y es tan importante que lo aceptemos, ¿se acuerdan de San Cirilo de Alejandría?, que incluso hay que aceptar las limitaciones humanas todas. Y no hay que hacer como hacemos en Cuaresma, a veces Cristo ayunó 40 días. Hombre, claro, y si quería ayunar 40 años, ¿a él qué le importaba? Eso está mal. Eso es negar la humanidad de Jesucristo. Cristo no podía ayunar 40 días, se moría antes. Cristo no podía dejar de dormir unos días porque se moría de sueño. Cristo no podía dejar de ir al lavabo, como decíamos con San Cirilo, tan poco respetuosamente, debía ir como todos. Es un hombre total y completo, similis nobis per omnia, en todo es igual a nosotros. Calcedonia dirá, menos en el pecado, absque pecato, lo cual es importante. Si Cristo es un hombre total y completo, igual en todo a nosotros, y lo es sin pecado, Calcedonia es optimista. Luego el pecado no forma parte del ser del hombre. Así que hemos de eliminar el pecado, todo lo que podamos en la humanidad, porque justamente cuanto menos pecado tenga la humanidad, más hombre será la humanidad. Porque Cristo es el hombre ideal y es hombre con todas las limitaciones, menos en el pecado. E insistan, además, si lo enseñan, que estas limitaciones son no solamente de categoría humana pura, como sería la necesidad de comer, de dormir o de defecar, sino que además de comportamiento humano. Jesucristo es limitado, como dice San Lucas atrevidamente, de una forma increíble. San Lucas dice que cuando Cristo se fue con sus padres a Nazaret y les estaba sometido, crecía en sabiduría. ¿Lo ven? Hay muchos cristianos que están diciendo que Cristo lo sabía todo. Cristo Dios lo sabía todo, Cristo hombre no. Y aquellos que dicen que lo sabía todo están yendo contra el Evangelio. Cristo no lo sabía todo y él mismo además lo dijo. Ni el Hijo del Hombre sabe cuándo serán estas cosas del fin del mundo. Cristo no lo sabía todo, crecía en sabiduría como cualquiera de nosotros. Y crecía en edad. No nació de 40 años Jesucristo. Nació bebé y nació sin saber hablar y nació con necesidad absoluta de su madre. Sin ella se habría muerto. Y además, más atrevido de San Lucas todavía, crecía en gracia. Dios crecía en Jesucristo. Y que es que tenía zonas sin ocupar, ¿no? Como la gracia crece según el recipiente, y cada uno de nosotros crecemos como pozo que somos, entonces crecida que hacía el pozo, agua que venía adentro, eso es crecer en gracia. Cristo siempre estuvo lleno de Dios, pero como crecía, pues iba llenándose y crecía en gracia. Y por tanto, tenía más litros de gracia a los 30 años que a los 25.
Eso está diciendo San Lucas. Incluso en gracia. Por tanto, la habitación de Dios en Cristo era progresiva. Cristo crecía en gracia, como cualquier hombre. Si ustedes dicen, no, en gracia no, porque como ya era Dios, han negado al hombre. No se puede negar al hombre. Un hombre que no crezca en gracia no es hombre. No es hombre. Como María Santísima, llena de gracia en el primer instante. En el primer instante, pero en el segundo, como le creció el depósito, otra vez llenado. Estaba llena de gracia crecientemente, no establemente. Cristo es igual. La gracia crece. La gracia, que es la habitación de Dios en nosotros. O como dice San Pablo, vidicit et vis, que pasus est, obediencia. Jesucristo es un hombre, Dios a la vez, pero tan hombre que iba siendo recipiente, esto se llama potencia obediencia, iba siendo recipiente de Dios gracias a la experiencia humana. O sea que Cristo como hombre va madurando y la maduración que hace como hombre es recipiente para la presencia de Dios. Cuanto más el hombre madura en Cristo, más gracia de Dios le llega y más crece en él. Lo cual quiere decir que Cristo, por el crecimiento de Dios en él, es un hombre que va creciendo hacia Dios o que va haciéndose hombre cada vez más. Todo esto estaba explicado, pero ahora vamos a pasarlo aquí. Si es verdad entonces que es difícil llegar a una solución que deje en equilibrio lo divino y lo humano, Dios y hombre, que el peligro está en que o se afirma tanto a Dios que se disminuye al hombre, o se afirma tanto al hombre que Dios queda diluido en el hombre. Entonces, sabemos que desde el siglo IV hasta el V, casi 200 años, las formulaciones no se hacen ni sobre esta línea ni sobre esta, si son ortodoxas, sino que se hacen en una vibración que las abarca las dos. Por tanto, estos dos siglos de tanteo de la lengua griega para expresar este misterio cristológico se hace en una, bueno, pues en una moción que es fundamental en el hombre, como decía Hegel, por ejemplo, entre el sí y el no. Entre el sí y el no. Se afirma a Dios, pero inmediatamente, bueno, pero hay que tener en cuenta al hombre. ¿Cuál es la razón? Pero hay que tener en cuenta a Dios. Entonces, la doctrina que se va formulando es una doctrina de titubeo o de tanteo, oscilante. Esta oscilación, esta longitud de onda que tenemos aquí, ciertamente logró llevarse a una cercanía. Las dos líneas convergen, bueno, convergen en algún punto que no hemos logrado todavía, ¿eh? La convergencia de la línea se hace en el infinito, aquí dentro no se hace. Pero es curioso que empezaron los padres griegos titubeando mucho, con una longitud de onda muy larga, titubeando mucho, y cada vez que decían algo, Nicea, Éfeso, Calcedonia, cada vez acercaban las líneas. Pero no las acercaron del todo. Por tanto, no pretenda nadie enseñar lo que estamos diciendo de una forma estable. No se puede enseñar establemente. Hay que enseñarlo fluctuantemente, sobre una ola. Sobre una ola que de pronto está en la cresta o de pronto está en la cima, es igual. Bueno, es igual, es la ola. Bueno, diremos por tanto que la doctrina cristológica no está en ningún punto, ni siquiera está en una línea, sino que está todavía hoy sobre una oscilación. Hay que afirmar a Dios en el dualismo que decía, que es inevitable, hay que afirmar a Dios bajando al hombre rápidamente y afirmarlo, pero subiendo rápidamente otra vez a Dios. Pero no te puedes colocar ni en Dios ni en el hombre, ni en un punto medio que estaría fijo y muerto, sino esta oscilación, con lo cual estamos diciendo nada menos que Cristo es un ser tan vital que solo la vida lo define. Y la vida es el movimiento. Espero que esto quede claro porque es definitivo. Hay gente que quiere fórmulas estáticas, ¿no? A ver, esto no se puede decir A más B, no se puede decir, no. A menos que A sea esta línea o esta onda y B sea la cresta de la otra, entonces sí. Pero una fórmula estática no existe, todavía hoy. Hoy entendemos a Dios sobre estas líneas, quizá más cerca ya del punto de unión, pero sin embargo no hemos logrado una fórmula definitiva. De todas formas, una vez que hemos dicho que la afirmación, o más bien el punto ideal de afirmación, está en una oscilación que con el tiempo disminuye, con el tiempo va acercando y va haciendo entrever lo que sería una definición. Sin embargo, hemos de decir que, teniendo en cuenta la afirmación del hombre que es Éfeso, 431, y la afirmación de, bueno, según como se mire, es igual, 451 arriba, se pueden poner al revés porque como son las dos zonas, si Nestorio dice, lo que nace de María Santísima, se acuerdan del tema, ¿no?
Lo que hace María Santísima es Jesucristo. Y este Jesucristo es hombre. Y es un hombre de tal manera que solamente nace Jesucristo, hombre de María Santísima. Jesucristo Dios no nació. No se puede decir que María sea madre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, antes de nacer de María, ya existía. Porque María no es madre de Dios. Ven la afirmación del hombre aquí en 431. El hombre es el hombre. Y es lo que hay que salvar. Y entonces María Santísima engendró al hombre. Lo de Dios, como es inengendrable, es ingénito Dios, está claro que no nació de María Santísima. Bueno, esta afirmación, que va por la línea del hombre, va contrapesada en Calcedonia cuando nos dice Calcedonia. Un momento, bueno, todavía hay. Si la teoría de Nestorio se lleva hasta el 431, aquí llega Nestorio, hay que decir que la salida del 431 ya es la negación. Éfeso dice no, María Santísima es madre de Dios, lo cual quiere decir que en Jesucristo que nace como hombre está naciendo Dios, que ya existía antes de este nacimiento, pero como encarnado en el hombre nace Dios mismo de María Santísima. Si esto es así, entonces decimos que la salida de Éfeso ya es la afirmación, venía el hombre afirmándose, Éfeso responde afirmando a Dios. Pero afirma a Dios de tal manera Éfeso que parece que destruye la naturaleza humana. Cristo es Dios en una sola persona divina. Esto es dogma de fe, de Éfeso. Cristo es una sola persona y divina. Con lo cual dice, ¿y lo humano? ¿Hay persona humana? No la hay. Hemos estropeado el hombre. Entonces la reacción contra Éfeso vino justamente por los antiguos nestorianos, los de Antioquía. Y se va al concilio desde esta afirmación de Dios, un poco mochando o desmochando al hombre, se llega a Calcedonia, la cual dice, un momento, Cristo es una sola persona, ciertamente, Dios bien afirmado, pero conteniendo las dos naturalezas intactas, es una sola persona, con la naturaleza divina total y completa, y la naturaleza humana total y completa, con lo cual, Calcedonia, contra Éfeso, o al lado de Éfeso, afirma algo que en Éfeso no quedaba bien afirmado. En Éfeso queda claro que Cristo es Dios. Lo de hombre no queda tan claro. En Calcedonia, aceptando lo de Éfeso, Cristo es Dios, se afirma que además es hombre. Y sale la fórmula que, vamos a ver si sin borrar la podemos poner. Y sale la fórmula que es triple de Calcedonia, que afirma así, 451. Han visto ya que esto es una oscilación. Primero viene Éfeso afirmando a Dios y el hombre escondido. Ahora se sube a la cresta y dice, un momento, el hombre está demasiado descuidado, pues hay que afirmar al hombre. Y viene Calcedonia. Calcedonia hace tres afirmaciones. Primero, Cristo es una persona con dos naturalezas, por tanto, biophysis, que dicen los griegos, dos naturalezas. Digamos, por tanto, que es verus, deus, he aquí una naturaleza. Noten cómo la afirmación es dual, otra vez, es esta línea, verdadero Dios y verus homo. Y verdadero hombre. Claro que así muy fácil, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre. Verus Deus, verus hombre. Segunda cosa, además de todo esto, y este verus homo ahora de la de A viene afirmado en B de esta forma, para insistir. Se nota, por tanto, que es una respuesta a Éfeso. Es un verdadero hombre, similis nobis per omnia, semejante a nosotros en todo, absque pecato, no lo pongo, ya lo he dicho, el pecado por tanto no pertenece a la naturaleza humana. Y tercero, C, una afirmación magistral, que Calcedonia es definitivo, quod semel admissit, nunquam dimissit. Digo que esto es una profecía increíble de los griegos. Lo que una vez en Cristo se juntó, lo que la divinidad admitió, quod semel admissit, lo que una vez admitió la divinidad, que es la sutura de lo humano en el corazón de Dios, nunquam dimissit, ya no tiene marcha atrás. Esto jamás se puede disolver. Una profecía. Lo que una vez Dios aceptó, que es el hombre en su seno, nunquam dimissit, ya no lo dejará jamás. Ya para siempre estamos navegando en aguas de Dios. Somos de la misma naturaleza de Dios. Somos una sola cosa con Dios.
cosa que digo que los cristianos, para evitar un panteísmo estúpido, no se atrevieron a afirmar durante siglos, pero que hoy ya, gracias a Dios, podemos afirmar. Vamos a explicar todas estas partes. Insisto, vean la oscilación. No se ha llegado a un punto ideal. Estamos afirmando en titubeo, sobre una ola. Primero, Calcedonia afirma, hay que salvar las dos posturas, que Éfeso parece que no salva. Éfeso se inclina demasiado hacia Dios y olvida un poco al hombre. Aceptando esto, aceptando la definición de Éfeso, que Cristo es una persona, hay que decir, pero una persona construida esencialmente sobre dos pivotes, que son Dios y el hombre. Pero dos pivotes que, una vez que se han juntado, ninguno de los dos ha perdido nada de su ser. Es Dios verdadero y tan Dios como el Padre. Y es homo verdadero y tan limitado como el hombre. Luego es exactamente Dios fuera de Cristo y en Cristo. Y el hombre es exactamente igualmente hombre en Cristo y fuera de Cristo. Esto dicho para decirlo mal, porque fuera de Cristo no queda hombre, pero sí se entiende. Cualquiera de nosotros es el mismo hombre que hay en Cristo. Y cualquiera de la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo, son tan Dios como el Dios que hay en Cristo, que es el mismo Dios. Así que, en Jesucristo, y por tanto en el hombre, en aquel de allí que estamos definiendo, se dan dos verdades, la verdad de Dios total y la verdad del hombre total. Y para que lo del hombre, que quedaba un poco maltrecho en Éfeso, se afirme, viene el ver. Y es tan total que este verus homo es hombre verdadero, y no un hombre ideal o extraterrestre, es semejante a nosotros en todo. No tener peromnia, porque aquí está San Cirilo, ¿eh? Peromnia. Si Cristo tenía, si le atacaba un virus de gripe, pues se ponía griposo. Y no apretaba un botón diciendo que no quiero la gripe. No, no. Y si Cristo tenía una enfermedad, pues tenía que dormirla en cama, la enfermedad, si era necesario. Y como he dicho, si Cristo no comía, se hubiese muerto. Y si no dormía, se moriría. Y si tenía un amigo que le traicionaba, pues le desgarraba el alma, como Judas. O como en La Pasión, que ahora está llegando, que la miramos también como teatro, el maldito teatro de La Pasión, que San Cirilo rechazaría. Cristo va a La Pasión y la representa, como en el tablao, y hace ver que le pegan, sí que le pegan, pero él está tan pancho, así es Dios. Y la gente que lo ve, nosotros, lo estamos pensando un poco. Sí, Cristo se murió en la cruz, pero sabía que iba a resucitar a los tres días. Oye, como hombre no sé si lo sabía, en primer lugar. Y en segundo lugar, Cristo cortaba perfectamente donde quería. O sea, que si es hombre verdadero, el momento de la pasión le hirió igual que hubiese herido a un hombre verdadero como nosotros. Eso es todo. ¿Cómo se arreglaba él con sus botones interiores? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos por esta definición es que lo que me pasaría a mí si me condenaran a muerte y me crucificaran, le pasó exactamente igual a Cristo, sin limitación ninguna. La divinidad no le dispensó de ningún temor. Acuérdense de Getsemaní, se moría de miedo, si sudó sangre el pobre. Y lo dice un médico que era San Lucas. Sudó sangre, se moría de miedo el hombre. Y ahí estalló justamente uno de los problemas que vendrán después de Calcedonia, el de la doble voluntad de Cristo. Claro, si Cristo es humano y divino, entonces tiene todo lo esencial, como decimos, de lo humano y lo divino. Lo humano tiene una inteligencia que no es divina. Luego, la inteligencia de Cristo humana no es la inteligencia de Dios. Por esto, lo que Dios sabe, su inteligencia lo va aprendiendo, pero no lo sabe todo. Crece en sabiduría, como decíamos, e incluso más seriamente, en gracia. Y aquí tenemos el caso, además de la gracia y de la sabiduría juntas, que sería el motor de la voluntad. La voluntad. Dios tiene una voluntad y el hombre tiene otra. Y en Cristo son diferentes las dos voluntades. De tal manera que en Getsemaní, Jesucristo se ven obligado a decir, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjate qué contradicción. O sea que la voluntad humana de Cristo es voluntad humana y a veces no coincide con la de Dios. Fíjate, claro que al final Él la cogerá y la hará coincidir. Esto es el mérito del hombre. Cuando yo me entero de que quiero una cosa que Dios no quiere, ¿qué hay que hacer? Escandalizarse, no. Coger mi voluntad y doblarla y decir, Señor, me cuesta, pero tú mandas. Eso es lo que hizo Cristo.
La voluntad le asaltaba, no quería ir a la pasión, se moría de miedo, y la voluntad decía, pues no vaya, no te entregues, escápate. Y Cristo de golpe coge su voluntad y dice, no se haga mi voluntad, que es la mía como hombre, sino la tuya, que es la mía como Dios, evidentemente. Pero dice expresamente, incluso la voluntad y la inteligencia son diferentes. Como hombre entiende y como Dios entiende de otra manera. Como hombre quiere y como Dios quiere de otra manera, muchas veces, y a veces coincide. Así que es semejante a nosotros en todo, incluso en una voluntad limitada que puede alejarse de la voluntad de Dios, puede alejarse. Estuvo sometido a tentaciones Jesucristo, no pecó, asco y pecado, pero tentaciones sí. Y sintió que el demonio le arrastraba, por ejemplo, hacia el poder. Oye, si me adoras, todo lo que ves será tuyo. Ustedes han pensado en la famosa tentación de la religión de Cristo, que creo que expliqué de paso un día. Cualquiera de nosotros, que tenemos personas, bueno, el mundo, le queremos, ¿no? Cualquiera de nosotros que pudiera ahora hacer felices a todos los hombres, no lo haría. Supongo que sí. Bueno, ¿sabéis? ¿Habéis pensado que Cristo lo podía hacer cuando no como Dios? Cristo, con que tocara un botón de su cuerpo, aparecía como un, no sé, un torbellino de luz, todo el mundo lo hubiese adorado. O podía echar mano de 40 legiones de ángeles, como decía él, lo hubiesen defendido. No cayó en la tentación, es una tentación. El demonio decía, muéstrate, tírate del templo para abajo y la gente quedará estupefacta y aceptarán tu doctrina. Es una tentación. Y Cristo, como no cae en el pecado, no la acepta. Nos hemos dado cuenta. Los hombres caeríamos. Si a mí me preguntaran, oye, lo que dices demuestra que es verdad resucitando a un muerto, ya lo creo que lo haría si pudiera. Bueno, pues Cristo a lo mejor no lo hizo, pero estuvo tentado de hacerlo. Mira que yo podría, se lo dijo a Pedro, podría llamar ahora en regiones de ángeles, ¿habéis figurado 6.000 por 12, ¿vale? Multiplica, que de golpe aparecían delante de Judas de los esbirros, aquellos 6 legiones de ángeles, o 12 legiones de ángeles a luchar. Deben quedar patidifusos todos. Así que la tentación está. Cristo sufre la tentación, pero la resiste. Y decíamos que el tercer punto de Calcedonia es este final hermoso. Luego resumiré todo. Además de ser hombre perfecto, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, además hay que añadir, y esto lo es de forma definitiva, lo que en Cristo sucedió no tiene marcha atrás. Jamás sucederá ya en toda la historia de la humanidad que lo divino se separe de lo humano. Se figura en la profecía. Pase lo que pase, jamás pasará algo tan gordo como que Dios se aleje de nosotros. Jamás. De nosotros no que se aleje así sin más, se aleje de nuestro propio ser, de nuestra intimidad. La humanidad podrá pasar por donde quieras, pero lo definitivo de la humanidad, que es que la humanidad esté ya enganchada para siempre a lo trascendental, a lo eterno, a lo infinito, esto ya no se destruye ni con la bomba atómica. Lo que en Cristo se unió ya no se separa jamás, es nuestra grandeza. ¿Y qué es lo que se unió en Cristo? Ahora, todo esto que hemos dicho de Calcedonia, lo mantenemos. Queda todavía una pregunta en el aire. Bueno, ¿y esto cómo es? Ahora ya sabemos qué es, pero ¿cómo es? Sabemos qué, el qué acentuado, qué. Pues ese qué es hombre y Dios. Hombre verdadero y Dios verdadero. Hombre verdadero y Dios verdadero, en que el hombre verdadero es tan verdadero como cualquiera de nosotros con nuestras limitaciones humanas. O sea, un hombre que se está haciendo. Estas son las limitaciones, ¿no? Yo todavía no soy el que he de ser. Soy más del que fui, supongo, pero no soy el que he de ser. Bueno, pues esta limitación humana, que es el correr del hombre, se está haciendo también en Jesucristo. Y además, en Cristo, él sabía y sentía que esta unión con la divinidad era definitiva. Una vez que asumió lo humano, ya no lo dejó, no lo dejará jamás. Digo que la pregunta ahora que es muy bien, no sabemos el qué, ¿sí? Dios y hombre, Dios verdadero, hombre verdadero, pero ¿cómo? ¿Cómo se junta esto? Bueno, entonces, el problema es el siguiente. Hombre más Dios. Esto ciertamente es Cristo, y es una unidad además, como dijo ya Efesios 4:31. Esto se une en una sola realidad, la persona de Cristo. Dios y hombre verdadero. Este más, ¿qué significa? Bueno, también lo explicábamos un poco antes de Calcedonia. Este más significa no que las dos cosas están juntas y que si tiras se separan. Esto ya no, ¿verdad? Podría parecer, claro. Dios y hombre, míralos, ahí están. Se pegan con pegamento,
ya está pegadas. Pero cada una sigue siendo Dios y hombre, que es lo que parece, supongo. Ahora estamos en este punto, ¿no? Bueno, pues ahí está. Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Mira, ya están bien separaditos. Pegados, pero separados, de forma que si alguien puede tirar bien, pues se separarán. Ahí viene ahora la corrección otra vez de Calzón. No, ya lo ha indicado. Una vez que se han juntado, son inseparables. Fíjate qué maravilla. Pero es que quieren definir. Por tanto, si tú entiendes así, entiendes mal. Entiendes mal. Porque es separable. Están muy bien pegados, pero se distinguen. Mira, en Cristo es Dios esto y es humano esto. No, no. Castro dice, en un momento, una vez que se han pegado y no se pueden separar. ¿Sabes por qué? Porque se han pegado por el lado más difícil. ¿Por dónde se han pegado? Y ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo se han juntado? Se dan la mano, Dios y hombre en Jesucristo van de la mano a la escuela, los dos. Es una unión manual. Se juntan por el corazón, es una unión sentimental, como de enamorados, es una unión cardíaca. Se juntan por el cerebro, por lo que entienden, es una unión cerebral. Se juntan por el alma, el apolinarismo. Es una unión anímica, la de Cristo. Y los padres griegos van diciendo siempre, no. No, fíjense que viene esta unión, estos dos, D y E y H, Dios y hombre, que se juntan, no se juntan por ninguna cosa visible. No se juntan por la mano, no por el corazón, no por el cerebro, no por el alma. ¿Y entonces por dónde? Y los griegos, como son maestros, dicen, bueno, no sé por dónde, pero te lo diré. ¿Sabes por dónde? Pues por aquello que hace que un hombre sea un hombre y que Dios sea Dios. Esto se llama el soporte del ser. ¿Y cómo se dice soportar en griego? Hipóstasis. ¿Y cómo es el sustantivo? Hipóstasis. Unión hipostática. No es anímica, no es cerebral, no es cordial, es hipostática. ¿Y qué es hipóstasis? ¿Y qué es hipóstasis? Bueno, histemi es estar. Y hipó es debajo. Es también descriptivo. Yo soy yo. Bueno, yo no soy yo, pero bien. El yo que yo soy. Bueno, pues el yo que yo soy está sentado, apoyado, sedimentado sobre algo. Hay algo que hace que yo sea yo y que tú seas tú y que el yo tuyo no sea el yo mío, ¿no? Eso se llama la personalidad. Bueno, pues aquel punto secreto, íntimo, subterráneo y desconocido, inmutable, aquel punto donde se sostiene lo que yo soy, ahí Dios cogió la humanidad de Cristo. Con lo cual, claro, si fuera unión manual, te podrías separar los dos nenes y van separados. Si fuera cordial, incluso a lo mejor con medio corazón cada uno funcionarían. Pero es que no, está en el pilar del ser. Hipóstasis es el pilar del ser, la columna que sostiene el ser. O sea, ahora viene lo bueno, y he terminado, luego lo sacaremos después del recreo. O sea, fíjate, que se unan como se unan estos dos, que no lo vamos a decir, ven otra vez la ondulación por ahí, se pierden los griegos y seguimos perdidos por ahí, estamos en esa boca de las dos convergentes, y no llegan a converger. Sea lo que sea, por donde se unan, hay que decir que se unen en la esencia, en el soporte del ser, pero, se unen hipostáticamente, por tanto, se unen en el soporte del ser esencialmente. Esto quiere decir que si pudieras tú acudir al soporte del ser, a la hipóstasis, donde en esa profundidad, en esas profundidades insondables de lo humano y lo divino, se juntan Dios y hombre en Cristo, si pudieras alcanzar esta bodega íntima, este soporte del ser, a lo mejor estás pensando, bueno, pues si yo logro alcanzar este núcleo, el átomo este, los separo, hago una fisión, ya los tengo separados. No, se unen esencialmente. ¿Sabes qué significa esto? Que se unen en aquel punto donde la esencia de Dios se hace humana y la esencia del hombre se hace divina. O sea, se unen de tal manera en la hipóstasis que se unen esencialmente. O sea, el que se unan hipostáticamente es esencial. Por tanto, sea lo que sea, donde se unan en aquel punto donde
lo que hace que Dios sea Dios es el hombre, y lo que hace que el hombre sea hombre es Dios. O sea, en un punto que si tú pudieras separar, no te quedaría un hombre sin Dios y un Dios sin hombre, te quedaría un Dios sin Dios y un hombre sin hombre. Piensan bien lo que dijo, ¿sí? Y piensan mejor de lo que uno dice, porque uno dice menos de lo que saben los otros. Vamos a hacer el recreo, pero retengamos esta idea. Cuando han logrado fijar las dos grandes premisas, Dios y hombre, y han logrado salvarlo, noten que nos ha costado 200 años, ¿eh? Vamos a tanteos y siempre, muy bien, afirmamos a Dios y el hombre se nos quedaba cojo. O afirmamos al hombre y entonces Dios parecía una pura apariencia en Jesucristo. Una vez que hemos salvado las dos cosas y hemos dicho, no señor, es que es Dios verdadero y hombre verdadero. Y la unión no se hace porque uno de los dos sea cojo. La unión se hace, bueno, pues en la entereza de los dos. Bueno, cuando hemos salvado estas dos cosas, hemos dicho, es que es Dios verdadero y hombre verdadero, ahí viene el problema. Entonces, ¿cómo se juntan? Ya que sabemos el qué se junta, ¿cómo se juntan? Y también lo investigan los griegos. ¿Cómo? Bueno, pues pueden juntarse de una forma que estén bien juntitos, pero que si rompen los cables, se podrían separar. O aunque no se rompan, sin embargo, aún estando juntos, se ve en Cristo, y es manía de muchos todavía, ¿eh?